prensa de ayer, el balance que hizo la alcaldesa, parece ser, porque el balance ya lo había hecho su segundo teniente alcalde, Enrique Mendoza, día antes, pues ha convertido en una alcaldesa sin delegación y sin atribuciones de gestión en el ayuntamiento, por primera vez en la historia del ayuntamiento, en una alcaldesa que miente también a los ciudadanos. Hay muchos ciudadanos indignados por lo que dijo ayer, que estaba recibiendo los martes con Auxi, que es como lo llamó, ahora le ha cambiado el nombre, y es los martes con la alcaldesa, y hay gente indignada porque desde el primer día ha pedido una cita y todavía no se la ha dado. Pero vamos más allá, el PSOE habla del PSOE, aquí lo habéis visto, la rueda de prensa que ha dado la diputada nacional, Ana Cova, la rueda de prensa que dimos nosotros, el balance que dimos nosotros y el balance que da el PP. El PP habla del PSOE, no habla de sus proyectos, no hay proyectos. Volvió a hablar de Santana, volvió a hablar del campo de Linarejo y nada más. Habló de proyectos que seguramente en Linares se terminen en 2027 y que se iniciaron en 2020. ¿De verdad vamos a vivir la ciudad de Linares 7 años con lo que nos dieron en 2021? Esa es la propuesta del PP para esta ciudad. Hablaron de que han sacado 28 proyectos y nosotros 23. Un solo proyecto de los 23 que ellos dicen y que analizaremos esos datos que sacamos nosotros fue el Periquito Merchós con 8 millones de euros. ¿De qué te vale ir a un supermercado a comprar 18 piquitos de pan cuando hay alguien que ha comprado una barra de pan y puede alimentar a más gente con esa barra de pan? ¿Ese es el proyecto del PP para esta ciudad? Linarejo y Santana, ella tendrá que dar explicaciones. Por eso digo, una alcaldesa sin gestión, sin atribuciones, porque la ha delegado todas, sin recibir a la gente, además de una alcaldesa sin gestión, tenemos en Linares una alcaldesa que miente. Ese es el balance que podemos hacer.